Saludos, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. El día de hoy quiero compartir con ustedes un, un tema que ha sido motivo de muchas discusiones, que ha sido motivo eh, de muchas conversaciones con distintos profesionales y dis colegas, no solamente, bueno, no solamente colegas, sino distintos profesionales, porque siempre tenemos el problema de la tesis de mucho que muchos nosotros tenemos que afrontar al final de nuestra carrera o en las partes de posgrado. Yo he sido tutor de tesis en, en varias oportunidades. Saludo a, a, a mis ex alumnos que posiblemente van a estar conectados o vean este video, quienes fueron mis, mis tesistas. Yo les decía, prácticamente eran, eran como, como que si fueran mis hijos. Y cuando compartí, bueno, hace ya un tiempo en el que estuvimos en la... Que, que, que tuve la oportunidad de ser profesor universitario y eh, muchos de ellos vivieron o sufrieron lo que era mi, mi forma de trabajar para hacer este tesis, ¿no? Posteriormente hay otro, una cantidad de profesionales que también hemos ido asesorando en los distintos proyectos que ellos han venido desarrollando y siempre nos hemos conseguido o me he conseguido yo con este problema, ¿sí?, algunos eh, de las personas que han hecho tesis conmigo saben que la primera pregunta que yo les hice en el momento de su tesis es qué quieres hacer tú qué es lo que te gusta por lo menos cuando nos enfocamos en la parte de la ingeniería civil que es en la parte donde yo soy experto en la parte de mi profesión siempre les dije busquemos un tema en el cual tú te sientas tú te sientas vamos a decir este atraído que te sientas fuerte a lo largo de toda tu carrera que fue lo que más viste. Para primero y principal, ingenieros, nunca he visto una tesis, por lo menos de, para graduarse de ingeniero civil, donde usen las integrales dobles y triples. La gran mayoría le huyen al tema del cálculo. Esto es porque muchos de ustedes no se sienten, todavía vamos a decir, a gusto con este tema para poder desarrollar e integrar en un, pro, en un problema profesional. Y entonces muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestro tutor nos quiera decir. En teoría, el tutor es una persona que lo va a guiar y le va a decir por dónde debería estar incluyendo o dónde debería estar tratando este tema. Pero también nos podemos dar cuenta que hay muchos tutores, entre comillas, que utilizan a sus alumnos para desarrollar temas que les son de interés para ellos. ¿Sí? A, a, a temas en los que, o puede ser que sea un proyecto que ellos necesitan hacer, o pueden ser algo que ellos necesitan para hacer sus pros, las, las tesis de, de maestrías o de posgrado que están haciendo. Esto es algo común, ingeniero, por más que ustedes lo, lo, lo pueda, no lo puedan creer. Es así, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que nosotros tenemos que entender que es, la, vamos a decir, la piedra fundamental, la, lo primero, la base de toda tesis es el título, ¿sí? Y fíjense, ¿cómo titulé yo esto? El título de tu tesis puede ser el mayor de tus problemas. ¿Por qué? Porque si usted no ha enfocado su tesis, el título como tal, eh, el título no engloba, no, no tiene unos, unos, una cantidad de aspectos que yo quiero comentar con ustedes y que o sea, esto espero yo que sea una retroalimentación, porque cada uno de ustedes puede generar su aporte, ¿sí? Este puede complicarse en algo en lo de nunca acabar cuando vemos estamos ya acabando el año y no no, no podemos este, no terminamos, siguen faltando tablas, cada vez que yo veo el tutor me dice que falta algo peor si me reúno con alguno de los del jurado, el jurado si tengo tres o cuatro jurados, uno me va a decir una cosa, el otro me va a decir otra el otro me va a querer incluir y pareciera que es como un plan, una conspiración para que uno no se gradúe, ¿sí? eso es así el quien, solamente quien haya pasado por un trabajo de tesis, de pregrado, de maestría, de, de, de doctorado, sabe lo que es este tema, ¿sí? Entonces, eh, para ent antes de empezar el tema, bueno, estamos, ya las personas están conectándose. Aquellas personas que están a través de Facebook, fíjense en, el primer, en la primera parte, les he dejado un link para que se puedan conectar a través de MITS en, en, en el seminario. Las personas que están en YouTube también, ellos se han van a poder incorporar a través de un link que yo les he dejado para aquellas personas que quieran hacer sus comentarios de una manera mucho más personalizada o generar algún tipo de aporte a la red, ¿sí? a, a este tema entonces, fíjense, vamos a, vamos a, vamos a empezar vamos a empe tenemos que empezar a interactuar unos con los otros por ejemplo, ¿todos les pasó esto con la tesis? ¿tuvieron problemas con su tesis? ¿fue algo que parecían que nunca iba a acabar? ¿quedaron con ganas de volver a hacer otra tesis? díganme algunos tenían problemas con los ensayos, algunos, algunas tesis por lo general necesitan que se hagan un tipo de ensayo, y eso es cosas que vamos, unos, algunas de las cosas que vamos a trabajar aquí. Otra cosa es después que empezamos a hacer una tesis y nos damos cuenta que Ey, no hay material, no hay. Este, no hay trabajos anteriores, no hay de dónde copiar, no tengo los planos, tengo un poco de, de cantidad de cosas que son fundamentales para el desarrollo del proyecto. Pero que todo esto, todo esto se puede resumir, se puede obviar si nosotros hemos planteado un título totalmente correcto y vamos a ver cómo lo hemos expresado. ¿sí? Aquellas personas que quieran participar pueden hacer, eh, nos pueden escribir a través de los chats que podemos tener tanto en el canal de YouTube como en el webinar, en, en el mi seminario. Ok, ¿qué personas que se van... Que las personas que se vayan incorporando, yo los voy a dando, les voy a dar a aceptar acá para que puedan ir entrando a la sesión. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos. Eh, vamos a empezar. Las primeras, las primeras preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué sucede que no avanzo lo suficiente en mi tesis? Hay personas que se han, con, se, se han conectado con nosotros, que nos han contactado porque brindamos algún tipo de asesoría en la parte de proyectos y de tesis. Entonces, mmm, a ver aquí, okay. eh, de tesis, y entonces me, cuando llegamos, llegamos, ya, ya, ya llega a nosotros, vamos a decir, con cierto avance, con cierto avance. Me dice ingeniero, necesitamos ayuda con los modelos, necesitamos alguna ayuda con, más que todo, las personas buscan ayuda. Eh, con lo que sería el modelo matemático, la realización del modelo matemático, lo hice en SAP, lo hice en Robo, lo hice en Itaps, lo hice en Maclab, o sea, más que todas las personas tienen un freno fuertemente allí, ¿sí? Es lo la mayoría de las personas busca ayuda, es en el tema de eh, el, el software que les va a colaborar con la herramienta, pero me dice, siempre llegan con esto, ingeniero, he avanzado, he hecho esto y a veces no me da los resultados, el tutor, eh, muchas veces los tutores no saben utilizar el software, gracias su error, es, es, una gran, es un gran problema, y entonces el, el tesista siente que no avanza, no avanzo, no avanzo. estoy cada día es que cada vez que me voy a reunir con el tutor es, es peor la cosa, entonces las preguntas empiezan a surgir, hey, ¿por qué cada vez que veo a mi tutor me manda más cosas? Yo lo viví en carne propia, saludos a, a, a mis tutores de, de, de TCM, de, 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 de pregrado y, y, y de posgrado, que eso era algo que ya nosotros cuando nos reuníamos, ya, ya yo le decía al profesor, no, 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 ya, ya yo voy a determinar no venir más para acá, le decía yo a mi profesor, profe, ya yo no voy a venir más para acá para su, para, para su, este cubículo, porque cada vez que vengo me manda a hacer otra cosa diferente. Es más, incluso recuerdo que cuando estábamos en pregrado, eh, mi, mi, mi profesor, un saludo al profesor Pedro Rivero de la, de la ULA, este, el profesor tenía un, vamos a decir, un código de vestimenta. Nosotros teníamos que ir a clase eh, eh, vestido adecuadamente, pantalón, camisa. Yo les voy a decir una cosa, yo estudié en una universidad pública en Venezuela donde su apariencia es lo menos que importa al momento de que usted vaya a clase. Yo fui una persona, como decían algunos de los rebeldes, que iban con el cabello largo, eh, abrigos, en shorts, iba muy laia a mi universidad, pero ya cuando uno iba, con, ya sabía que tenía que estar yendo a ciertas clases. Tú tenías que ir de una manera diferente tu presentación. Y cuando fui a mi tesis, tenía dos días sin dormir y estaba... Fui, me, lo primero que me coloqué fue un abrir una chaqueta. El profesor no me quería dejar entrar al el cubículo porque no estaba presentable. Y le dije, mire, profesor, yo tengo ya dos días sin dormir. Revíseme lo que me vengan a revisar. Después yo me voy, me voy a dormir. ¿Y qué es lo que pasaba? Siempre me mandaban más cosas. Ahora que una tabla, ahora vamos a incorporar esto. Y llega un momento en el que uno dice, ya, 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 ya. ya. Paremos, paremos, ya, hasta aquí. ¿Sí? Entonces surgen más preguntas. ¿Hasta cuándo voy a estar con mi tesis? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Es un punto en el cual nosotros nos decimos ya, o sea, ya me quiero ir, me quiero, me quiero graduar. Aparte de que nunca faltan las personas que como que no tienen más nada que preguntar es ¿Cuándo te gradúas? ¿Cuándo te gradúas? ¿Cuándo terminas la tesis? ¿Cuándo entregas eso? Como que si nos fueran a dar un premio, un millón de dólares al momento en que nos graduáramos y no es así, se lo puedo asegurar. Entonces yo di otra pregunta, ¿cuándo volveré a utilizar todo lo aprendido? Y eso es uno de los enfoques que siempre tenemos que entender. ¿Por qué siempre le he dicho yo a las personas que asesoran la tesis que cuando las agarró desde un principio, ¿no? Busquen un tema al cual ustedes les guste, el cual que les llame la atención. Porque eso es fundamental. Las tesis forman, van a formar parte de usted como profesional. Va a ser, va a ser una parte mucho más avanzada con respecto al resto de sus compañeros, porque usted va a dedicar tiempo adicional, investigación adicional, para usted poder lograr los objetivos en su tesis, lo que lo va a poder hacer un poco más especialista en ese tema para ellos, para ellos. Por eso, si nos gusta la parte de vías, tratemos de hacer nuestra tesis de vías. Si nosotros nos gusta nuestro tema de estructura, hagámoslo de estructura, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender y tener claro, ¿sí?, Ahora, ¿qué podemos plantearnos? Vamos a hacer aquí, ¿cuál es el origen de mis problemas? Las preguntas anteriores es, ¿tienen un problema? ¿Dónde surgió? En el título. Principalmente es en el título, ingeniero. Aunque ustedes no lo crean, si ustedes pudieron haber hecho un título absurdo, créanme que no van a terminar nunca. Nunca, nunca. Entonces, si nosotros tenemos un título... En el que nosotros podemos tener en cuenta estos aspectos. Títulos que no tienen claro el objetivo del trabajo. No los tiene. No dice si van a evaluar, si van a diseñar, si van a analizar, si van a medir, si van a, a cuantificar, si van a clasificar. No se tiene claro. Títulos que no tienen claro ese objetivo. Al no tener claro el objetivo, se vuelve algo muy amplio. Donde. Eh, usted decidió dejar abierto aquel portal donde podrá salir cualquier idea que le surja a todos y cada uno de los colaboradores de la tesis. Ahí es cuando el al, 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 al mismo tutor se le dice, bueno, ¿y por qué mejor no hacemos? ¿Y por qué no mejor le añadimos? ¿O por qué no le mejor le incorporamos? O la palabra célebre. Sería muy bueno que hiciéramos tal cosa. Eso es parte de no tener los objetivos claros en el título. Muchas veces la gente dirá, "No, eso para eso están los objetivos específicos y los objetivos generales." Mentira, eso no está plasmado en la tesis y muchas veces el no dejar esto claro en el título de la tesis nos deja una ambivalencia en los demás temas que vamos a aclarar. Otro aspecto que tenemos que tener claro es no tiene expresado cuál es el universo de estudio. Por ejemplo, que nosotros, y ya van a ver un, un, un título que yo por allí planteé, donde no especificamos. Análisis y diseño, entonces dice, bueno, vamos a analizar y diseñar. Ok, planteó el objetivo. De estructuras en concreto armado de cinco niveles. ¿Cuántas estructuras de cinco niveles en concreto armado pueden plantearse? ¿Sí? Inmensa. ¿Cuántos? ¿Miles? ¿Millones? Porque pueden ser simétricas, no simétricas con pórticos, sin pórticos, con muro, sin muro, ¿Mm? con marcos dúctiles, sin marcos dúctiles, con, rigis, eh, con elementos de, de, de aislamiento o no. Eso, eso hay que especificar los ingenieros. Y entonces pasamos a lo que sigue. No tiene expresado cuáles son las metodologías que se permitirán que permitirán llegar a los objetivos. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas piensan que a medida que vayan haciendo la tesis es que se van a ir dando cuenta cuáles son las herramientas que van a utilizar. El método numérico tal, el método numérico cual, vamos a agregar algo exacto, vamos a agregar algo por... Este, métodos numéricos, este, elementos variables, vamos a usar elementos finitos. No, usted no va a descubrir eso. Usted ya tiene que plantear eso y tiene que estar plasmado en el título. Vamos a ver por aquí. Acá vamos al siguiente tema. No tiene expresado cuáles son las herramientas que permitirán llegar a los objetivos. Mire, eso es algo que a veces raya en lo absurdo. Porque hay personas que están haciendo un trabajo y dicen, ok, esto es un trabajo matemático. ¿Con qué herramientas voy a usar? Voy a hacer los cálculos a mano, los voy a hacer mentales, voy a usar una calculadora manual. ¿Qué voy a utilizar yo para poder hacer eso? Y eso es importante que lo plasme. Hoy en día utilizamos mucho herramientas tecnológicas como software que facilitan estos trabajos. Ojo, siguen siendo herramientas. El software no va a ser la tesis, pero es una herramienta para poder desarrollar y obtener estos, estos objetivos. Vamos a llegar, llegar al final con, este, con cumpliendo estos objetivos. ¿Qué ocurre? Si usted no conoce el software, si usted está considerando usted todavía no sabe cuáles son las limitantes del mismo. He visto casos de tesis que después de que hacen el, el, el cálculo, eh, que están avanzando y han avanzado, avanzado, y le faltan ya dos, tres meses, cuando les toca hacer el modelo matemático, se dan cuenta que el software que pensaban utilizar no sirve para eso. O peor, se dan cuenta que el software que pensaban utilizar ni siquiera tiene el módulo que necesitan para hacerlo. Y cuando le preguntan a su tutor, el tutor, ay, no, bueno, yo no sabía eso, tenías que haberlo sabido tú desde un principio. Entonces, toca en ese momento, faltando dos o tres meses para entregar sus tesis, aprender a usar un software. No puede ser así. Ustedes no van a aprender a usar un software en dos o tres meses. Y si creen que lo van a hacer porque hicieron algo, bajo la, vamos a decir, la supervisión de otra profesional que le dijo, apriete aquí, incluye este dato aquí, va a obtener este 2 más 2, va a salir un 4, ok, y así paso a paso. Usted simplemente fue una persona que eh, lo guiaron para que usted obtuviera, el, el, hiciera llegar a ese objetivo, pero usted sabe qué, le doy la, la gran noticia, usted no sabe usar el software, ¿sí? Yo recuerdo que cuando a mí me tocó trabajar mi tesis de pregrado, yo la utilicé usando el SAP 2000 y yo empecé a entrenarme en el software. Seis meses antes de empezar a inscribir siquiera el, la, primer, la, 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 la primera materia de tesis. ¿sí? En mi universidad se ven dos materias de tesis, tesis 1 y tesis 2. Seis meses un semestre, seis meses el otro semestre. Y yo comencé seis meses antes de inscribir la primera. Se llama tener claridad. Bueno, claro, también buenos tutores que me dijeron, mira, vamos a usar este software. Que en, ese, en ese tiempo era algo bastante novedoso, y me dijeron, vamos a hacer vas a empezar a estudiar desde ahorita. ¿Sí? Entonces, vámonos al quinto tema. No tiene expresado cuáles son las herramientas que permitirán llegar al objetivo. Ah, eh, aquí la repetí, me disculparán. Y aquí. Definir los parámetros de referencia. Aquí. Ah, oh, ojo, oh, 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 aquí. Claro, aquí tuve metodología. Sí, aquí está todo repetido. Disculpen acá. Aquí, definir los parámetros de referencia del problema planteado. Nosotros tenemos que decir de dónde nos vamos a guiar. De dónde nos vamos a guiar. Permítanme acá porque voy a quitar esto. Porque no puede ser. Va a quedar mal esto. Vamos a quitar esto aquí un momentito. Y este será el punto 5. Ok. Ok, perfecto. Entonces, volvemos, quinto tema, una cosa es la metodología, otra cosa es la herramienta. Y vamos al tema de la referencia, el problema de referencia, vamos a decir, el parámetro de referencia. Muchas veces, sobre todo en la parte de ingeniería, nosotros vamos a tener una referencia que son qué? La norma. La norma. Tenemos que saber cuál es la norma que nos vamos a referir, cuáles son las normas que vamos a considerar, cuáles son los. Par... Recuerden que las normas no solamente son parámetros mínimos, sino que son también parámetros guía que vienen sustentados de distintos trabajos. Entonces, a veces cuando me dicen, ingeniero, es que no he conseguido tema de lo que no he conseguido material de ese tema, ahí es cuando yo le digo, ok. ¿Usted va a trabajar qué? ¿En concreto armado? Sí. Usted va a utilizar qué norma. Ah, ACI. Ok, perfecto. Váyase a la parte final de la ACI y usted va a conseguir algo que se llama bibliografía. Y esa es la bibliografía que se consultó para poder realizar los temas que usted va a desarrollar o que desarrolló la tesis eh, 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 la, que se utilizaron para desarrollar, desarrollar la norma. Eso es lo que llamaríamos nosotros ingeniería inversa. ¿Sí? Usted simplemente se está viendo qué utilizaron y busca ese tema. Ese es el principal problema. Ahora, veamos un ejemplo de temas como este. Y fíjense, evaluación del origen de las estrellas en el cielo. Esa es una tesis. Ahora, según lo que hemos podido determinar y lo que hemos podido conversar, fíjense que allí mmm, suena, suena una tesis bastante bonita, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a evaluar el origen de las estrellas en el cielo. Y este, mira, este, 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 este ejemplo se lo puse yo a, a, un, a un futuro colega que me, que me contactó para que lo ayudáramos con la tesis y le decía, pero es que tu tema es tan extenso, tan, pero tan extenso que no tenemos ni por dónde comenzar. ¿Sí? Porque cuando hablamos de las estrellas, ¿cuántos tipos de estrellas hay? Y imagínense la cantidad de estrellas en el cielo. Y les digo, así pasan la mayoría de nuestras tesis. Son tantos los temas, son tantas las formas donde nos podemos ir que a veces se hace impráctico y podemos decir, oh, no, aquí no voy a terminar nunca. Por eso no vemos el final de la tesis. Entonces, vamos a ver con respecto a los puntos anteriores qué podemos encontrar. Entonces, uno, ¿cuál es el error? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y venimos, no tiene claro los objetivos del, del, del trabajo. Habla de evaluación, sin definir cuáles serían los parámetros a considerar. Cuando usted habla de las estrellas, y vamos a decir, vamos a evaluar las estrellas. Ok, ¿cuáles son los parámetros que usted utilizar para evaluar esa estrella? Entonces usted puede decir: uno, la cercanía con respecto al planeta. Dos, el, el, la, el brillo. Tres la fecha en la que se aproximadamente se generó o sea hay mucha cantidad de elementos que pudiésemos considerar al momento de decir esto es lo que vamos a, a, a tomar de tesis después viene y nos decimos no tiene expresado cuál es el universo de estudio habla de las estrellas en el cielo no especifica una en específico no terminará nunca son muchas cuando hablamos de las estrellas, imagínense la cantidad de estrellas que le tocaría revisar. Ese es uno de los problemas que ustedes tienen que, cuando vayan a plantearse ese tema, estaré estudiando las estrellas del cielo, no está plasmado. Entonces dice, no tiene expresado cuáles son las metodologías que permitirá llegar al objetivo. Primero, ¿cómo evaluará las estrellas? No lo tiene. Eh, ¿Las contará? ¿Medirá su ubicación? ¿Qué metodología aplicará a eso? Las contará manualmente, usará un programa, usará, no sabemos. Y después nos conseguimos con que, perfecto, no tiene expresado cuáles son las herramientas que permitirá llegar al objetivo. Se harán con cinta métrica, se harán con un telescopio, cuál telescopio. Recuerden que cuando nosotros conozcamos la herramienta que vamos a utilizar, vamos a saber cuáles son las limitaciones que esta va a tener. Y al, tener, al conocer estas limitaciones, nosotros podremos expresar si es la herramienta más adecuada a utilizar. Y por aquí tenemos, ok. No sabe si se hará el trabajo de forma manual o computarizada. Otra cosa que, que juega en contra. No sabemos cuál es el, que, cómo lo vamos a plantear. Y definir los parámetros de referencia de un problema, eh, del problema planteado. No dice ni qué norma utilizará para llegar a sus conclusiones. ¿Con qué comparará? ¿Qué va a evaluar? ¿Va a decir esta es igual al trabajo de fulano o de mengano? O sea, no sabe, no, no está planteado en el título. Entonces, un título así puede llegar a ser un gran problema mientras usted vaya desarrollando y se vaya consiguiendo, cuando le diga, estudia la estrella 1, ok, vamos a estudiar la estrella 1 y hace una cantidad de cosas, ahora vamos ya la estrella 2 y estrella 3, ¿por qué no se da cuenta? Mira, pero ¿cuántas estrellas hay? Eso es lo que pasa en la mayoría de los problemas. Todo el mundo comete esta cantidad de errores. Entonces, fíjense un tema como esto. Evaluación estructural de una edificación constituida por pórticos y muros de concreto armado, utilizando el análisis no lineal obtenido con el software, usted utilizará el que usted desee, algún software comercial, basados en los criterios establecidos en la ACI 318-2014. Entonces, fíjense, cuando nosotros evaluamos este tema, lo podemos digregar aún más, se puede especificar aún más. Lo primero que tenemos que entender es que... Hay un tema que dice evaluación estructural. Cuando se habla de evaluación estructural, ya en sí las dos palabras hablan de un concepto. Un concepto y una metodología a utilizar. Metodología a utilizar. ¿Por qué? Ya hay mucha, mucha, vamos a decir. Eh, bibliografía en base al tema y ya han planteado y bueno aquí yo puse la FEMA 318 de 14 pero eh, eh, la CI pero aquí nosotros pudimos haber planteado la FEMA 356 o la ATC 40 y ya nosotros al hablar de estas dos normas ya aquí estamos planteando la metodología que pudiéramos usar para lograr obtener unos resultados bastante efectivos. Pero fíjense, está hablando ya de un concepto general. Es como cuando nos dicen a nosotros eh, un vehículo. Oh, yo compré un vehículo. Se supone que cuando ya usted tiene un vehículo, ese vehículo ya tiene motor, ya usted por concepto, usted dice, voy a comprar un carro. Ok, va a un concesionario, voy a comprar un carro. Ahora, cuando usted va a comprar ese carro, le pregunta... Al comprar. Eso trae motor. Eso trae la caja de cambio. Traerá el tanque de gasolina. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es un concepto que viene intrínseco en la palabra vehículo. Viene todo junto. Lo mismo va a ser acá. Después fíjense que se define un universo. ¿Cuál es el universo? Fíjense que aquí se habla de una edificación. Cuando hablamos de una edificación, eso quiere decir que se va a especificar cuál. Se debe especificar. ¿Sí? Posiblemente este tema de una o varias eh, se pudiesen, eh, vamos a decir, eh, ahondar en el tema en los objetivos específicos. En los objetivos específicos. Pudiese ser. Edificación constituida por pórticos y muros de concreto armado. Fíjense, de aquí para acá ya está planteando un universo de todas las estructuras que pudiese usted analizar, sí, a pesar de que ahí todavía hay una ambivalencia, pudiese usted estar ahondando en ese tema en los objetivos específicos, pero también pudiese hacerse algo. En mi caso particular, yo hice una evaluación de una y ya no hablamos de una edificación, sino hablamos del, por ejemplo, edificio. Y entonces empezamos. Del cuerpo, por ejemplo, cuerpo de bomberos, por decir algo, de bomberos de, del municipio, taca, taca, de la ciudad, ta, ta 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 ta, del país, en algunos casos, ta. Entonces, ¿qué pasa? Usted está refiriendo su universo y cortando todo lo que puede decir. Entonces, su tesis va siempre a estar enfocado a ese edificio en particular, ¿sí? Todo el material que usted va a buscar va a ser de ese edificio en material. Los estudios que usted pueda buscar, los va a buscar de edificios con semejantes características. Eso, resumir, acortar, acortar. ¿Recuerden las estrellas? Ya no estoy hablando de las estrellas, estoy hablando de una estrella en particular que la tengo cerca, la tengo lista para medir. Eso es lo que tengo que hacer y del cual yo sé que puedo tener material. Ingenieros o futuros ingenieros, ¿se les ocurre buscar hacer una evaluación estructural de un edificio en el cual no hay planos? Sí, hay la gran posibilidad de hacerlo, pero también tendrá, tendrá que entender que hay un trabajo adicional que usted tiene que hacer de replantear los planos, volver a hacer en algunos casos hay que hacer escaneos hacer ensayos, entonces una tesis de ese tipo puede ampliarse mucho, ¿sí? entonces fíjense, después cuando yo digo, mire, utilizando el análisis no lineal uy, aquí ya le recorté bastante porque ya, ojo, ya no estoy hablando de análisis estáticos ya no estoy hablando de análisis espectrales ya no estoy hablando de análisis modales, a pesar de que todos estos son requeridos para hacer un correcto análisis no lineal, ¿no? Pero yo estoy hablando de un análisis no lineal. No lineal. Y para que haya ya, cuando hablamos de un análisis no lineal, volvemos al concepto de un carro. Decir, análisis no lineal engloba una cantidad de elementos que ya nos permitirán a nosotros definir qué es lo que vamos a hacer, igual que la metodología a emplear. Si usted va a hacer un análisis estructural de una edificación utilizando el análisis estático, entonces usted dirá, bueno, es un análisis estático, lo que va a hacer no tengo nada que hacer con el espectro, no tengo que hacer con el de, de curvas de fragilidad, ni curva de capacidad, ni, ni rótula, ni nada de eso. Y eso es algo que yo quiero que también tenga muy en claro. La gran mayoría de las personas cuando van a hacer una tesis piensan, bueno, pudiese llegar a ser, pero le puedo asegurar que una tesis de pregrado, de un estudiante de pregrado con un nivel de pregrado, no se va a ganar el premio Nobel en ingeniería, que creo que no existe, pero no se va a ganar el premio Nobel en física ni en nada de eso. Entienda que usted está limitado a los temas que usted pueda plantear a nivel de pregrado. En algunos casos, en esos casos me incluyo yo, hemos tenido que ver materias adicionales, por ejemplo, para poder complementar nuestro aprendizaje y así poder hacer algo, un tema más avanzado. Pero eso tiene unas implicaciones: implicaciones que van más allá del tiempo de la tesis y en las que usted dice tengo que dedicar mucho más del tiempo de tesis porque toca aprender cosas nuevas que no me van a enseñar a nivel de pregrado. Entonces. Yo me he conseguido con personas que van a hacer una tesis de rótulas plásticas en muros de ductilidad limitada, porque así lo ponen, ductilidad limitada en muros, rótulas plásticas basadas en la metodología de la FEMA 356, pero ni siquiera nunca han visto esa norma. ¿Por qué? Porque a duras penas vieron concreto armado, vieron cómo calcula una viga, cómo calcula una, una, una columna, mucho menos. Eh, es más, lo pone usted a hacer un diagrama de interacción y le va a costar, y entonces ya piensa meterse con muros de ductilidad limitada y vamos a hacer, no, vamos a hacer las rótulas plásticas porque yo me voy a ganar el premio de ingeniería de esto. La mayoría de esas tesis fracasan, fracasan, porque ¿qué pasa? Usted está tratando de morder algo mucho más grande que usted, y lo que pasa es que muchas veces el profesor. Que sí tiene un nivel mucho más elevado en estas condiciones, porque ya ha hecho la maestría, ya está haciendo posgrado. Le interesa ese tema. Está enfocado en ese tema porque él posiblemente va a sacar un tercer doctorado y eso es lo que va a poner. Y entonces lo tiene usted de esclavo, buscando bibliografía, buscando artículos, buscando cosas, haciendo números. Y eso no es la idea. Las tesis de pregrado deben estar enfocadas en los criterios que están de pregrado. Usted está siendo evaluado como un alumno de pregrado, que va a ser un profesional. ¿sí? Si usted está claro que va a decir, va a tratar de morder algo mucho más grande, no esté llorando cuando vea que los tiempos de tesis están encima o que no consigue quien le pueda ayudar. Porque, ¿sabes? Les voy a decir algo: a veces son cajas de Pandora que después que las destapan, el mismo tutor no sabe qué hacer. Bueno, aquí seguramente entre mis contactos hay unos, algunos exalumnos míos que cuando yo fui su tutor de tesis, hicimos sus tesis, y recuerden lo que les pasó con los jurados, ¿no? Recuerden mis amigos de, mi, mis exalumnos de Santiago Mariño en Maracay, ¿recuerdan? Recuerden aquellos tutores que el día de las ponencias, este... Que yo era jurado, que yo fui jurado, ni siquiera fueron a defender los temas con ustedes. Porque son personas que cuando se encontraban de un tú a tú con una persona que conocía el tema, no sabían ni siquiera qué iban a responder. Y que después, y que después que les tocó revisar sus temas, los ignoraban por completo. No les contestaban las llamadas. ¿Sí? Yo recuerdo, yo recuerdo, y. y Ojalá mis, mis, mis alumnos comenten esto. Yo recuerdo, yo fui su jurado. Y tuve, tuve aproximadamente cinco tesistas, seis tesistas. Es más, tuve uno, que nunca se me va a olvidar, que me dijo que en su tesis, él en una columna de 30 por 30 centímetros, él iba a meter 12 barras de una pulgada. 12 barras de una pulgada, iba a entrar dentro de una columna de 30 por 30. Esa era su tesis, el tema de su tesis. Y... Evidentemente era algo absurdo, yo detengo la tesis y yo, mire, yo no voy, o sea, tú tienes cero. Eso es un absurdo, eso no puede estar allí. ¿Dónde está tu tutor? El tutor no estaba. Estaban, eran los otros cuatro compañeros de él que eran del mismo tutor y tenían resultados similares. Bueno, ese tutor los dejó abandonados, los dejó abandonados por completo. No voy a decir el nombre del tutor, ni tampoco voy a decir el nombre de mis exalumnos porque eh, ellos saben lo que vivieron después con eso. Tenían 15 días para reparar la tesis. Yo les voy a decir, sí, señora, muchas veces me llamaron, yo estaba ocupado y yo los atendí. Es más, incluso unos días antes yo estaba de fiesta. Me llamaron de madrugada y estaba yo en una discoteca. Tiempos ya que añoraremos mucho porque ya no vamos a poder estar yendo en discotecas en dentro de un buen tiempo. Pero yo recuerdo que yo les dije, me, me hacían preguntas, miren, compañeros, yo estoy desde temprano celebrando. Así que de lo que yo les voy a decir. Analicen muy bien lo que yo les puedo decir, puede, ser, puede estar errado. Pero aún así, siempre estuve al pendiente. Tutores que dejan a la gente votada. Porque después de tapan una caja de Pandora, no saben qué hacer con eso. Y después no van a decir que no sabían. Entonces, fíjense eso. Ya que usted planteó una metodología como esta, análisis no lineal, ahora usted dice el software que vamos a usar. Porque eso usted lo va a usar. Usted va a usar un software. Eso es mentira. No, que yo voy a hacer mi propio programa. No se caiga mentira, ingeniero. ¿Cuánto tiempo, o bueno, estudiante? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a hacer su programa? Al menos que su tesis diga crear un programa. Si usted va dentro de su tesis y usted quiere hacer el programa que va a obtener los resultados, incluyalo como acá. Crear un programa. Un programa para desarrollar o evaluar tal cosa. Pero no, no se caiga mentira. Ingenieros, ya hay una gran cantidad de software comerciales educativos que están en el mercado probados y comprobados en proyectos de ingeniería general. Yo tuve profesores que decían yo no uso este tal software porque ese software es imperialista. Yo no uso este software porque ese software da resultados este, erróneos. Y cuando ustedes le preguntan cuándo en su vida ha hecho un proyecto real, ¿sabe qué es la pregunta? La respuesta. Cero, cero. Nunca ha construido ni ha hecho un plano ni siquiera de una mísera casa. Por eso es que usted, ojo, no se va a dejar llevar por cualquiera. Usted se va a poner y va a investigar cuáles son los software que están en el mercado que le pueden brindar a usted una buena, este, vamos a decir... Un, un, un buen aporte Mi, mira hay algunos más económicos si los toca comprar los otros que son educativos otros que están tienen muchos años en el desarrollo otros que tienen pocos años no crea nunca que el software le va a resolver la tesis eso es mentira el software no resuelve la tesis lo que sí le puedo decir que con algunos software es más fácil que obtener ciertos resultados sí por ejemplo hay un software que nunca vamos a nombrar que tenemos que saber usar que en, de paso, de paso está decir que muchos aprendan a usar un Word o un Excel el día de la tesis. Esto es, esto es inadmisible. Un estudiante que ya está por graduarse de la universidad que no sepa usar un Excel, señor, usted no está hecho para la ingeniería. No lo está. Tan sencillo como eso. Es como que un arquitecto me diga que no sabe dibujar. Es absurdo. Hoy en día es absurdo, por lo cual muchos de nuestros contenidos programáticos en las universidades deben cambiar. Ya, yo vi Turbo Pascal y cuando yo lo vi en la universidad ya era viejo. Es más, era tan viejo que solamente se podía ver en algunas computadoras dentro de la universidad que hoy en día deberían estar en museos. Algo llamado como 386, 286, 486, 21.1, 21.2, en esas computadoras era que corría ese tipo de software. En las universidades hoy en día deberían estar dando como mínimo programación en Excel, por lo menos para un ingeniero digno. Ese es el mayor de los problemas. Entonces, si usted va a usar un software comercial, investigue el software. Si ya usted está claro, dice, voy a hacer evaluación estructural y la evaluación estructural la voy a hacer con análisis no lineal, empecemos a buscar los software. Vamos a ver una investigación en mi computador, ponen en Google software de análisis y diseño de análisis no lineales y les va a aparecer el... Software 1, el software 2, el software 3. Lea lo que dice el software. ¿Ok? Y después que usted dice, bueno, este software, después busca en el mismo Google. Eh, recomendaciones sobre el software 1, recomendaciones sobre el software 2, problemas en el software 1, problemas en el software 2. Eso le va a permitir a usted entender cuáles son los problemas que otras personas ya han vivido con ese software y que usted se puede ahorrar. Ahora, si usted especifica eso en su tesis... Bingo, porque ya usted está claro cuál es el software y no va a dar golpes. Y cuando el otro, vamos a decir, el tutor o el jurado le diga, pero ¿por qué no lo hiciste con el software tal? No, porque ya yo conocía que ese software que usted me está recomendando tiene problemas para esto. ¿Sí? O, como me pasó en una oportunidad a mí que me dijeron, bueno, ¿por qué en vez de usar este software no usaste el otro? Y la respuesta era que ese software que usted me está recomendando no evalúa elementos finitos, entonces no me sirve. ¿Sí? Y ese es el tipo de preguntas para las cuales usted también debe prepararse al momento de disponer, eh, despor, eh, vamos a decir, disponer su tesis. ¿Cuáles son las preguntas posibles? Y la pregunta que siempre es, ¿por qué usaste este software? Y la respuesta no puede ser porque me dio la gana, sino simplemente porque ese software es el adecuado por esto y por esto y por esta razón. Ojo, usted, yo no le estoy haciendo propaganda al software, simplemente que me tome la propiedad de investigar. Cuando hablamos de software de elementos finitos, hay muy poco con relación a los de análisis estático completo. Y eso es algo que usted tiene que tener esto en su mente y claro. ¿Sí? Ok. Ahora, fíjense, vamos a hablar basados en los criterios establecidos en la, acá está, la norma tal, la norma cual, en este caso CI. Debió haber sido la FEMA 356 o la ATC 40. Eso deja mucho para. le ayuda mucho, porque usted tiene ya un parámetro de comparación. Usted no puede decir la evaluación estructural del edificio. ¿Cuál es la conclusión? Si el edificio, por ejemplo, del cuerpo bombero, la primera pregunta que le van a hacer es: ¿se cae o no se cae? Y para usted saber si una estructura se cae o no se cae, y las implicaciones que puede tener el decir eso, Usted tiene que tener un sustento y decir, mire, yo evalué, hice un análisis estructural. Ok. Una evaluación estructural, cuando hablamos del concepto de evaluación estructural, habla de evaluar desplazamiento, de evaluar fuerzas, de evaluar eh, asentamientos, sí, claro. Y cuando me hablamos de un análisis no lineal, me está hablando de las deformaciones normalmente. Porque cuando habla de análisis no lineal, usted estará enfocado en qué. Parámetros indicadores de daño. Y un parámetro indicador de daño es el desplazamiento y el otro, la aceleración. ¿Y quién le va a decir cuál es el desplazamiento más grande que puede tener la estructura? El código. ¿Sí? Ese es el punto que le va a decir cuál es el más grande que puede tener. Porque el código, téngalo en cuenta que eso está hecho por personas que también han hecho eh, ensayos, han hecho investigaciones y han planteado un número recomendado. ¿Sí? Y entonces usted puede decir. Este código o este código. Incluso está muy de moda hacer tesis en las que comparan edificaciones con un código de hace 20 años con respecto al código actual. Esas son tesis que, ¿saben en, en qué terminan? En la nada. En la nada. Porque lo más que usted va a decir es: bueno, la estructura que está allá en esa época estaba ok. Si sí, él cumplió con todo el código de la época y va a cumplir con el código de la época actual. Lo más seguro es que no. O que, bueno, pudiese ser, pudiese ser que cumpla. Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque los cargas, las rigideces y todo lo que se hacía antes era mucho más simplificado que lo que se está haciendo actual. Además, que los desplazamientos y los límites elásticos y todo eso antes era mucho más este estricto y ahorita es un poco más corto los factores de seguridad se han disminuido ahora me podrán decir bueno ingeniero pero es que yo he hecho evaluaciones de edificios de hace 50 años y cumplen con la norma actual, claro porque hace 50 años ese ingeniero se procuró de que eso nunca se dañara sí y al no procurarse dañarse en vez de poner 300 kilos por metro cuadrado ponía 500 y entonces cuando decía que iba a ser un concreto 210, en vez de hacerlo de 210, mandaba que lo construyeran de 250 o de 280. Entonces había muchas, muchas, muchas cosas eh, que, 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 que quedan ambivalentes. Por eso tenemos que tener en claro siempre. Creo que hasta esta es la última imagen, déjeme ver si esta es la última. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Ojo, lo que me quiero yo expresar aquí es siempre uno. Trate de reducir el tema. Si usted va a hacer algo de análisis y diseño, ok, si va a hacer un análisis, es un análisis, si va a hacer, por ejemplo, vamos a aquí, yo dejé esto acá. Por ejemplo, lo que usted va a decir, voy a hacer un puente. Lo primero que usted tiene que entender es que si usted va a hacer un análisis. Análisis, un análisis va a englobar la evaluación de fuerzas. Va a evaluar desplazamientos. no tiene nada que ver con el diseño no tiene que ver por eso normalmente los cursos nosotros los titulamos análisis y diseño porque estamos mezclando ambos temas entonces si usted tesis va a decir análisis y diseño ya usted al implicar la palabra diseño ya usted sabe que usted va a tener que evaluar refuerzo en el caso de que sea concreto armado o evaluar el perfil en caso de que sea estructura metálica Análisis y diseño del puente. Vamos a decir sobre el río XXX. Ubicado en el municipio tal. Y del país tal. Eso quiere decir que ya usted, en un gran mapa, ya usted sabe que de la carretera esta, usted va a tomar el puente que está aquí, aquí. Y ese al decir nada más el nombre del puente, ya sabemos que eso tiene una longitud. Y ya al decir nada más el número del puente, ya sabe que ese puente es de una longitud de 200 metros, por decir, es metálico, tiene apoyos, etcétera, tiene tablero de concreto y tiene toda esa cantidad de cosas. Además, al decir eso, usted también estará incluyendo el comportamiento del río, está englobándolo al particularizar el puente. Entonces, el dice, bueno, análisis y diseño del puente sobre el río, tal. Y entonces te dice: ¿Qué metodología va a aplicar? Esto, análisis y diseño lo, basado en análisis, vamos a decir, eh, sismo resistente. Eh, análisis y diseño basados en el, en, el, en, el, en el sismo resistente. Cuando usted le habla de un carácter simo resistente, ya usted le está hablando, ¡Ey, ey! ahí usted está también haciendo una particularización. Entonces ya usted dice, mire, ahí vamos a hablar de qué? De espectros de diseño, vamos a hablar de, de análisis este, con acelerograma. ¿Ve? Ya podemos estar hablando de eso. Y estaría dentro de un rango de pregrado. Utilizando el software. Tal, 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 tal de puentes. Ya usted sabe la limitante que tiene este programa o los beneficios que le va a dar este programa. ¿Ve? ¿Eh? Y análisis y diseño del puente sobre el río ta, 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 ta eh, basados en, eh, basado en el análisis inmorresistente utilizando el software tal y el código, por decir algo por excelencia, el código ASTO. El RFD, incluso señores, cuando ustedes dicen la normativa que van a usar y dicen normativa el RFD y dicen el año 2018, por decir algo, esto detrás de lo que dice todo esto, hay un, todo un trasfondo a estudiar. El RFD, nada más, los factores de la carga reducida, y porque no lo hizo con análisis estático estándar. ASD, por fuerzas admisibles, ¿por qué no? No, ¿verdad? Porque usted va a usar la, la última metodología, el RFD. Y cuando ya dice la normativa tal, posiblemente esta normativa tenga capítulos especiales dentro de la parte de sismo que usted va a considerar. Ojo. Esas son las características que usted debería encontrar en un título. Recuerde que ese título no es porque usted se lo va a tatuar en el cuerpo, ni se lo va a poner en una camiseta o en una polo o en una franela, como decimos en Venezuela. Eso puede ser tan largo como usted desee, siempre y cuando tenga esos parámetros de conciso para que no le juegue una mala pasada el título de la tesis. Tenga esto en cuenta, es una recomendación no es de uso obligatorio y yo sé que muchos de los que están aquí vivieron este tipo de situación y saben que son cosas que no esperamos y que encontramos a diario con personas que quieren que los ayudemos con las tesis, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver esto aquí, ¿El este títulos. Ah, Vamos a salir esta para que... Sí, buenas noches. Sí, una preguntita. ¿quién, ¿Quién habla para las personas que están conectadas? Este le... Ok, Jendrik. Buenas noches. Sí, mira. Hasta donde tengo entendido, bueno, eh, lástima que una profesora amiga mía que ya hizo su, su doctorado se, se retiró. Fíjense, normalmente cuando eh, vamos a pregrado, de pregrado hay universidades que exigen la, eh, el obtener, el realizar la tesis para poder optar por el título de ingeniero. En el caso, por lo menos, en el caso de Venezuela no necesariamente tienes que hacer tesis, hay una especie de trabajo comunitario o de trabajo... Este, de pasantías que tú puedes hacerlo en una, una empresa o una institución y obvias el título de la tesis. Entonces, esa bala la podemos esquivar. Eh, por lo que he visto, por ejemplo, acá en el Perú, para tú poder ser ingeniero, tienes que hacer la tesis. Eso es obligatorio. Tienes que hacer la tesis para poder llegar a ser ingeniero en el Perú, no sé en qué otro de los países eh, de, de los que están conectados. Mientras... Hasta, hasta donde sé, sería ese bachiller. Bachiller en ingeniería. Ahora, evidentemente hay una serie de secuencias o de escalafones que uno normalmente debe seguir dentro de las ramas de la ingeniería, de, vamos a decir, de los estudios, de lo que llamamos estudios de cuarto nivel. Lo normal es que después de que uno se gradúa, los, el, 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 tendríamos tres escalafones, que serían especialistas maestrías o doctorados y hasta donde tengo entendido tanto las maestrías como los doctorados tienen por obligatoriedad la entrega de un trabajo de investigación mal llamado tesis porque realmente no son tesis son trabajos de investigación que se pueden hacer ahora ojo el, es común que las personas primero hagan la maestría y hacen su tesis de maestría y después saltan a sus tesis de doctorado ahora ojo es lo más común, pero también he sabido de gente que de una vez se han dedicado a la investigación y sus tesis han sido válidas para trabajos de doctorado e incluso han hecho, los han validado, han presentado los mismos trabajos tanto para obtener los títulos de maestría como para obtener los títulos de doctorado. Pero no necesariamente tienes que hacerlo. Lo que pasa es que son casos muy particulares en los que se han visto esos temas. ¿Sí? No sé si el amigo Yandri este, le quedó la, la, la pregunta respondida. No sé las personas que están conectadas a través de Facebook, no sé si tienen alguna otra pregunta o oh, alguna experiencia que quieran compartir. Bueno, las personas que están a través del, 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 del webinar sí pueden hacerla hasta preguntarla. Aquí me dice, ¿podría con, eh, comentarnos otras experiencias de errores de tesistas con la elaboración de sus temas de nivel de pregrado? Mire, fíjense, eh, experiencias, bueno, le tendríamos que decir, bueno, tomémonos todos una, compremos todos una caja de cerveza y nos la podemos beber, aunque no la podamos reunir todos juntos, pero eso qué quiere decir que serían cuentos y cuentos y cuentos y cuentos? Serían muchos los errores. Normalmente, mira, los errores más comunes no especifican el software que van a utilizar y, y van a usar un software. Eso es uno de los problemas más graves. Eh, sobre todo en la parte de ingeniería, cuando, en este caso en los temas de ingeniería siempre va a utilizar un software como herramienta de trabajo y no lo nombra y cuando lo no nombra está dejando abierto muchas cosas ¿sí? eh, y después vienen temas de amplios espectros, como les decía estrellas, y entonces dicen, no, vamos a evaluar los edificios en concreto armado del año tal Especifica un año, 1800, 1900, al menos que hablemos de los edificios de cuando los romanos que ya quedan muy pocos. Ese es el problema. Aquí me dicen otra pregunta, otra persona. Buenas noches. Disculpe, si en el título pones diseño o análisis de tal estructura, mis docentes me dijeron que se está haciendo una labor de ingeniería más, no es una investigación. ¿Qué opina usted? Ciertamente. Eh, Está muy de moda hablar de diseño. Normalmente, y yo soy de la creencia que todas las personas o todos los ingenieros debemos saber diseñar. Tan simple como eso. Nosotros no podemos tener como tesis, porque las he visto. Voy a hacer el análisis de una viga rectangular. Análisis y diseño de una viga rectangular simplemente apoyada bajo cargas no sé qué cosa, carga puntual y simular que esta carga puntual, ojo, y ahí es donde viene lo diferente, ¿no? Generada por un elemento de impacto. Le ponen eso. Entonces te dice, bueno, el hombre va a evaluar una viga que una carga P que la genere un aparato. Eso es todo. Eso es todo lo que va a hacer él. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ey, 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 usted debe saber evaluar una viga." Y ahí es cuando decimos, caigo en esto que lo que dice el amigo yo, muchos ingenieros, muchos tutores te, tienen que plantearse la idea de que lo que usted vaya a hacer en su tesis tiene que ser algo sobre lo cual o se tiene duda o se tiene muy poca documentación para que usted poder ampliar su trabajo. Si usted va a decir, "Yo voy a analizar evidentemente analizar si es algo que es particular de eso que usted va a hacer usted puede hacer un análisis de una viga, puede hacer un análisis de una columna puede hacer, pero cuando habla ya del análisis de un edificio evidentemente las características son típicas de ese edificio ahora cuando se dice análisis y diseño ok, podemos decir bueno ya usted evidentemente debe saber analizar eso es algo, eso es propio eso está dentro de su alcance, usted va analizar una estructura Evaluar fuerzas, evaluar deformaciones, usted sabe eso. Está dentro de lo que usted debería saber. Y cuando dice diseño y diseño, usted tiene que buscar algo novedoso. Porque si usted aplica la misma metodología simple que fue la que le enseñaron en la universidad, usted no está mejorando en nada la tesis. Pero cuando usted habla análisis de un diseño, por ejemplo, un análisis eh, sismo resistente o un análisis bajo un criterio de no linealidad, Va a depender ya del de, de escalafón en el que usted se encuentre, si está en pregrado, o está en posgrado, o está en doctorado. Eso, pero sí, pudiese ser un tema válido. Ahora, ¿en qué sí estoy yo en contra? Tesis que dice: en la tesis, ojo, porque las he visto. Aquí el, el amigo que me pedía algunos ejemplos. La tesis es diseño de una vivienda, vivienda multifamiliar de dos niveles en concreto armado me van a disculpar si algunos de ustedes hizo algo como esto los que están conectados esto es una semejante estupidez usted no puede hacer algo como eso eso no es una tesis eso simplemente es un ejercicio que tuvo que haberlo visto usted en concreto entonces estamos, es en algo roto, totalmente al lado de los cabellos. Ni siquiera me está diciendo que vas a hacer un análisis de una vivienda no, de un análisis no lineal. No, 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 para nada. Yo voy a hacer un diseño. Entonces, cuando usted ve la tesis, es un poco plano, es una casita, un proyectico. Que se lo pudieron haber copiado de otro lado. Y eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos, eso no requiere ningún tipo de investigación, eso es un procedimiento. Todo ingeniero debe saber hacer eso. Análisis y diseño de una piscina, de análisis y diseño de un tanque elevado, análisis y diseño. Esas son cosas que ya debería usted saber. Ah, que usted va a hacer un análisis de entre los parámetros no lineales del movimiento del agua dentro del, del fluido del tanque. Es otra cosa. Sí. Aquí me dicen una pregunta diplomado especialista maestría y el doctorado y después el postdoctorado. Eso es el aporte del ingeniero, del amigo Iván Marcelo, que esa debería ser la secuencia, diplomado, especialista, maestría y el doctorado. Pero es que pasa que el diplomado usted puede tener varios diplomados y puede tener varias especialidades, puede tener varias maestrías y varios doctorados y ahí se le fue la vida estudiando. ¿sí? Eso realmente es algo que yo respeto mucho. Pero también nosotros tenemos que manejarnos en lo que, en lo que normalmente estamos, en lo que estamos trabajando. Pues esa sería, la, la, esa sería la, la secuencia. Pero usted puede hacer una especialidad sin haber hecho un diplomado. Tranquilamente. O empezó una, una maestría sin, sin haber hecho la especialidad. Son cosas que algunas se pueden saltar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ingenieros, eh, eh, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no tenemos otra pregunta, vamos a dar por finalizada esta reunión del día de hoy. No sin antes invitarlos a eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde constantemente estamos subiendo diversos materiales que les pueden servir de apoyo para la parte de la ingeniería y la ingeniería estructural. Es, les recuerdo y a, a algunas personas seguramente ya participaron. Hace unas semanas dictamos dos eh, jornadas de análisis y diseño de estructuras metálicas, análisis y diseño de concreto armado, las cuales están totalmente disponibles en, en nuestro canal y son gratuitas. Aquí me dice: seguirá subiendo los videos de robot al canal. Bueno, ingenieros, estamos poco a poco, poco a poco subiendo la, los materiales que hemos, ya estamos comprometidos con los del software ITAPS. E Pasa que de verdad es algo que quita y demanda bastante tiempo. ¿sí? Uh -huh. Aquí me dicen la aplicación de un software para modelar bien un proyecto y comparar los planos 2D con el modelamiento. Eso no puede ser una tesis. Claro que no. Eh, aquí me dicen ver las deficiencias que existen. ¿Sería factible? Eso no puede ser una tesis. Eso, eso es un trabajo de oficina normal. Cuando usted evalúa lo que está en el modelo y lo que está en el plano, evidentemente no deberían haber, si están bien hechos los proyectos, no debería estar. Entienda algo, el modelo es más que una es una metodología, es un concepto en lo que deberíamos estar trabajando todo, y eso permitirá que haya una mejor integración. Aquí algunas ideas que pueda plantear yo para la tesis relacionada análisis y diseño, bueno. Si quiere, contáctenos a través de nuestro Facebook. Puedes tener contacto directo a nosotros o a escribirnos a eh, I, 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 ING. Les dejo aquí mi correo donde pueden hacer alguna consulta. ING.manuel guía. arroba guía ingeniería. Com. ¿Sí? Allí cualquier consulta que puedan hacer la pueden hacer a través de allí o a través de nuestro Facebook. Nosotros normalmente contestamos las preguntas que nos hacen. Aquí, tesis de patologías en hacer ensayos factibles. Sí, son factibles. Sí, son factibles. ¿Sí? Entonces, bueno, ingeniero, me despido. Espero que este material les sea de ayuda, les colabore. Les abra el entendimiento en algunos casos y espero que, bueno, al que le haya gustado esta presentación, le dé un me gusta a nuestro tema y que pueda replicarlo a través de sus contactos para que esta información llegue a muchos más. Les recuerdo también que esto estará montado ya en unos minutos, lo montaré a través de nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube lo voy a, a subir de una manera tal que eh, las personas podrán interactuar y hacer las preguntas en tiempo real y los estaré atendiendo solo por mensaje de texto, de, eh, respondiendo mensajes a través del de eh, el chat de YouTube. Entonces, ingenieros, aquí algunas ideas sobre tesis de acero, miren, infinitas. La estructura metálica da para muchos ingenieros, les digo con toda la sinceridad. Entonces, bueno, ingenieros, me despido. Saludos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.